Pues
Buenas tardes a todos. Good afternoon, Dr. Bennett. Hola, buenas tardes. Francisco, yo creo que Natalie va a moderar. Tú para cuidar las personas que tratan de entrar en el panel. Yes, I need to silence the people that have their microphone on. Sí, necesito cuidar que está apagado y también para dejar entrar a la gente. ¿Tú sabes cómo hace esto? Para que deje entrar a las personas. Si tiene, no sabes, está bien, yo voy a hacer. Sí, en el Zoom hay un apartado en seguridad, si es el Zoom normal, donde dice habilitar sala de espera. Ahí le da a deshabilitar sala de espera, ya para que todos entren así, nomás dándole clic al link y ya está. Okay. I think that in security, in the below of the screen, there are a message that says... ¿Dónde está el mensaje? Abajo, en la parte de abajo, junto a participantes, me parece que en el Zoom hay una parte que se llama security o seguridad. Entonces ahí le da a donde dice sala de espera, le da clic para inhabilitarla, que no tenga la palomita, y así para que solamente con darle clic. Ok, tal vez después tú puedas mostrarme, ok. Yes, but I'm sorry, now I am in my cell phone, I can't use my computer, so I can't share my screen. Oh, okay. No hay opción, huh?
Oh, no. Natalie. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Are those okay, those Natalie's. And la otra es una compañera. Okay. Natalie Lucette. Okay. Who is co-host? Okay, there. Sí, ¿cómo estás, Natalie? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Bien. Entonces, yo dice que 7, 8, 6. Y tú empiezas después de 1, ¿ok? Ok, sí. Todavía no se ha conectado el doctor Valares. Sí, ha llegado tarde la última vez también. Déjame escribirlo. ¿Cómo va la escuela, Natalie? Bien, estoy en semana de exámenes. ¿Ahora tiene exámenes? Sí, en semana de exámenes. Bastante difícil, pero allí vamos. Hey, Francisco, ¿quién gané a Kahoot? Okay, yo escribo Alberto. Está contestando. Comenzamos a las 2 p.m. Sí, es 2 horas. Es 2 horas, ¿eh? Es 2 en Ecuador, ¿verdad? Natalie. Son las dos. Sí, dos y sí. Cinco. Sí, yo creo que Alberto está confundido. Él dice que dos.
Tal vez ha perdido el tiempo, yo creo. Él dice que comenzamos a las 2. Sí, es a las 2, 2:05. You guys, I've got the, yo tengo un video de que dice cómo mejora su sonido y cámara en Zoom. Porque normalmente su cámara es 320, pero puede hacer cambios para hacer 3D lleno, 1040. ¿Tú puedes ver la diferencia en mi cámara? El sonido es mejor, yo creo. Pero yo voy a mandar, yo mandé un video. ¿Tú has visto el video que mandé? No. 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 Porque yo mandé otra vez. Pero dice que cómo mejora su sonido en su Zoom y su video. Y sirve bien. Pero es muy, muy difícil. El video explica. Nadie va a saber esto. Ok. Sí, él va a venir. Ok. Omar está aquí, de Siria. Hola, Omar. Hola, Dr. John. ¿Cómo estás? How are you? Good. How are things in Syria? Nearly stable. Nearly. Stable. Good, good. It's quiet, huh? Quiet. Good. Quiet. We're going to start in a minute here. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo has estado, John? Bien, bien. ¿Quién está hablando? ¿César? César, sí, de la Ciudad de México. Ok, bienvenidos.
Oh, aquí está. Okay. Hola. Buenos días, Alberto. Buenos días, buenos días. Okay. ¿Está listo? ¿Y su cámara se ve bien? Sí, eso quiero ver ahorita. Cámara, poquito más. Esta pregunta. Un segundito. Parece que está bien. No, la cámara no está. Natalie, no sé si Carlos va a venir. Tal vez necesite introducir Alberto directamente, ¿ok? Ok. Hola. Natalie. Ok. Mija, ¿puedes llamar a Sebastián un ratito? Un segundito. Inicia la reunión. Tu cámara está al fondo. A la izquierda. Hay un poco de foto de un cámara. Momentito, por favor. Un ratito aquí. Okay. Ahora sí, okay. Bien. Okay, listo. Bien, okay, listo. Natalie, listo. Okay. Sí. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Natalie Suárez Fuentes, estudiante del quinto año de medicina en Guayaquil, Ecuador, y miembro del equipo estudiantil en Neurosurgical TV. El día de hoy les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta segunda semana de aprendizaje en nuestra serie Microanatomía Quirúrgica del Seno Cavernoso a cargo del doctor Alberto Valareso, quien forma parte del Servicio de Neurocirugía en Solca, Guayaquil, Ecuador. El tema de hoy es Microanatomía del Espacio Clinoideo y, sin más que decir, le cedo la palabra al doctor Alberto Valareso. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy ya vamos a dar una charla de una área que corresponde a parte del área o de la región paracelar que está en íntima relación con el seno cavernoso, que corresponde al espacio clinoideo. Vamos a pasar a la charla. ¿Entiendo? ¿Si la ven ahí o no la ven? No, no creo que la ven. Un segundito. Tengo que compartir pantalla. Un segundito. Compartir pantalla. Okay. Ahí. Compartir. Ok. Ahí, ¿si la pueden ver? ¿Se observa? Sí, perfecto. Sí, doctor, perfecto. Ya, ok, perfecto, ya. Ok, este es un tema relativamente pequeño, pero sí de bastante interés, sobre todo en lo que respecta a las estrategias quirúrgicas para las patologías, no solo tumorales, sino vasculares, en la región del seno cavernoso y vecinas al seno cavernoso, como es el caso de los aneurismas a nivel del segmento supraclinoideo, en el origen de la arteria oftálmica, de la hipofisaria superior, así como también de las neurismas del cavum de Meckel, del cavum carotidio. Son áreas estratégicas, son áreas en las que estas patologías vasculares se requieren de una estrategia básica que corresponde a la clinoidectomía, es decir, el retiro de la clinoide para poder tener una muy buena exposición del área clinoidea y poder abordar de esa forma, de una manera mucho más precisa, los aneurismos en esta zona.
también en, en lo que corresponde a la parte, de los tumores, también es una patología con el compromiso de extensión tumoral intracavernoso o extracavernoso paracelar que invaden al seno cavernoso, se requiere, cuando lo amerita el abordaje transcranial, se requiere de tener una buena clinoidectomía en el caso de que la extensión del tumor abarque zonas anteriores del seno cavernoso. Para ello, pues, el espacio clinoideo siempre ha sido considerado como una zona de mucha controversia con respecto a los detalles microanatómicos que implica esta área. Para iniciar, pues, vamos a comenzar primero con algo muy básico que corresponde al proceso clinoide, la apófisis clinoide anterior. La apófisis clinoide anterior, así como he comentado con respecto a la estrategia que se necesita para esta zona, es de capital importancia tener un conocimiento anatómico de la parte de la distancia entre la apófisis clinoide y algunos otros elementos óseos o otros elementos foraminales. En este caso, la distancia entre la punta del proceso clinoide anterior hasta la apófisis clinoide posterior, tenemos que tiene una distancia de aproximadamente 6.8 más menos 1.9 milímetros entre el proceso clinoide anterior al proceso clinoide anterior contralateral. Tenemos una distancia entre 22.04 más menos 2.37 milímetros. En el caso de la distancia entre la punta del proceso clinoide anterior a la punta del peñasco, hay una distancia de 19.13 más menos 1.99 milímetros. En el caso de la extensión hacia el foramen espinoso, en cambio es de 25.26 más menos 3.99 milímetros. Y al foramen rotundo tenemos que es de 17.20 a más menos 3.52 milímetros. ¿Por qué es importante tener este concepto de distancia? Porque dentro de la parte de los protocolos que deberíamos nosotros considerarlos cuando vamos a realizar este tipo de abordaje con clinoidectomía, sean estas exteriores, extradurales o intradurales, y vamos a hacer abordajes laterales hacia el piso de la fosa media, es importante tener estas referencias anatómicas como parte de la visualización transoperatoria, porque nos va a permitir demarcar. Ahora, tómese muy en cuenta que en ciertas ocasiones las deformaciones que causan el tumor pueden alterar esta distancia y por ende los elementos anatómicos que podemos encontrar aquí. Pero sí es importante tener estas referencias como un conocimiento básico. La dura madre que cubre el proceso clinoideo anterior forma parte anteriormente de la base craneal anterior. También lateralmente va hacia la dura madre que reviste el ala menor del esfenoide y posteriormente hacia la parte de la convergencia de las fibras durales que conforman el ligamento petroclinoideo anterior. Y también, obviamente, el ligamento falciforme, que tiene una relación medial en relación al sitio donde se encuentra el área clinoidea. Perdón, donde se encuentra la clinoide. Seguimos. Aquí podemos tener otras variantes anatómicas. Estas variantes también son muy importantes. Como tenemos nosotros los forámenes caróticos clinoides en un 6%, como podemos observar nosotros en estos especímenes óseos, en la cual existe una fusión completa justamente del foramen carótico clinoide. Tenemos la osificación del ligamento interclinoideo en un 12%, que corresponde a esta zona de aquí. Y también hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, lo que es la neumatización del proceso clinoideo anterior. El proceso clinoideo anterior puede, en su parte más anterior, puede estar neumatizado
por células hemoidales posteriores o bien por los recesos esfenoidales laterales. Esta es una figura, esta es una microdisección en la cual podemos observar justamente la osificación del proceso, del ligamento interclinoide. Un segundito, por favor, necesito, que no veo yo las imágenes completas por lo que tenemos, por lo que estamos en pantallas. Un segundito, por favor. Ya, ahí estamos mejor. Ya, aquí podemos ver justamente el ligamento, lo que correspondería al ligamento interclinoideo en esta disección anatómica, en la que evidenciamos una verdadera osificación de este ligamento entre el proceso clinoideo posterior al proceso clinoideo anterior. Cuando uno va a hacer este tipo de abordajes o este tipo de abordajes quirúrgicos, se sugiere siempre mantener un conocimiento radiológico, tomográfico, de lo que corresponde a los elementos anatómicos por la incidencia de estas variantes anatómicas que encontramos aquí, para que durante la cirugía no nos encontremos con sorpresas de variantes anatómicas que nos podrían hacer confundir en el momento de la técnica quirúrgica. Esto es un cuadro de la incidencia justamente de estas variantes anatómicas. Se pueden encontrar en el caso del ligamento carótico clinoideo. Pueden encontrar ustedes como completa, como una osificación completa del ligamento de un 2% en 4 casos en este trabajo que se hizo y 2.5% 5 casos en el lado izquierdo. Podemos ver aquí el número total justamente en relación a la osificación unilateral. Cuando es bilateral solamente se localizaron así mismo un 3% también. En relación al total fue de un 10.5%. En lo que respecta a la osificación carótico-clinoidea, es la fusión del proceso clinoideo anterior con el proceso clinoideo medio. Y en lo que corresponde al ligamento interclinoideo, aquí podemos ver varias publicaciones con una incidencia de 8.18%, de 8.68%, y así sucesivamente podemos, pero el promedio aproximadamente corresponde a un 12%, tomando en cuenta el trabajo que se realizó. Y que más o menos coinciden con los trabajos realizados acá, con diferentes tipos de autores, ¿no? Esta es una foto de lo que es la parte del abordaje extradural, la base de la clinoide drilada, y esto corresponde a la parte del proceso clinoideo o la punta del proceso clinoideo anterior por vía extradural. Esto es la dura madre temporal, esta es la dura madre frontal. Y aquí vemos por vía extradural la retracción el retiro del proceso clinoideo anterior. Es una foto en la que podemos ver claramente el espacio clinoideo. Aquí hay que secar, lo nombraba como espacio clinoideo de Fukushima, le decían triángulo anterior, y Solán lo hablaba como espacio clinoideo. Aquí podemos considerar o dividirlo en tres sectores o zonas. El uno, que es el espacio clinoideo anterior, que está justamente delante de la carótida, de la curva anterior de la carótida, en este sector. Y ustedes pueden observar en esta zona lo que corresponde a la zona de la pared del receso lateral esfenoidal, el seno esfenoidal, o bien de las células hemoidales posteriores, dependiendo de la ubicación o de la extensión de las neumatizaciones que se encuentra, ¿no? Tenemos el otro, corresponde al espacio clinoideo posterior, que es una zona asimismo triangular, en la que vamos a encontrar que se encuentra en cambio por la curvatura posterior de la zona de la carótida clinoidea, y podemos encontrar nosotros aquí ya una relación probablemente
con el seno cavernoso mediante una membrana que ya posteriormente lo vamos a describir. Y el área de la arteria carótida como tal, que se encuentra separando a estos dos espacios. Y aquí la gran pregunta que siempre nos queda a nosotros es, ¿en qué estamos hablando con el espacio clinoideo? El espacio clinoideo es interdural, es intradural, es decir, está dentro del seno cavernoso, el espacio clinoideo, o es una área interdural o extradural. En este caso, bajo las disecciones anatómicas consideradas, en la mayoría el concepto de decir intracavernoso está variando un poco para algunos autores, para otros autores consideran que es un sector interdural, pero que sí puede tener comunicación con el seno cavernoso a través de la pared superior del seno cavernoso. Y esto tiene cierta lógica en lo que vamos a visualizar, en lo que vamos a ver en las próximas imágenes. Aquí, haciendo un pequeño recordatorio, vamos a encontrar el anillo distal, encontramos aquí la formación del anillo proximal, encontramos la parte de la dura madre del piso del nervio óptico, que formaría parte de la cara superior del cuerpo, de la apófisis clinoide, que sería en esta zona de aquí. Encontramos asimismo aquí el nervio oculomotor. Vamos a seguir. Entonces, el espacio clinoideo es un espacio interdural. Algunos consideran, otros no. Personalmente, yo creo que es un espacio que está fuera del seno cavernoso, pero que podría existir una comunicación con el seno cavernoso bajo dos premisas. La primera, tomando en cuenta el sector del espacio clinoideo posterior, es esta área triangular. Esta área triangular corresponde a una membrana, es la misma membrana oculomotora o la continuación de la membrana, perdón, de la membrana oculocarotidia, que continúa hacia esta zona de aquí, de la membrana profunda, en esta zona triangular que es el espacio posterior, el clinoideo posterior. Esta se continúa con la membrana, esta membrana se continúa con la membrana profunda de la pared superior del seno cavernoso en el triángulo carotidio, que ya en la charla anterior lo comentamos. Es decir, que en este caso, la membrana profunda de la pared superior del seno cavernoso en el triángulo carotidio se continúa con la membrana profunda o la membrana que se localiza en esta área que es considerado como triángulo carotidio. Esto es lo que nosotros, triángulo clinoideo, esto es lo que consideramos como triángulo clinoideo realmente. Y el espacio clinoideo corresponde a todo el contexto del área del drilado de la apófisis clinoide. Y aquí podemos ver la membrana oculocarotidia, que posteriormente va a formar parte, el borde libre correspondería al anillo proximal de la carótida. En cambio, que la membrana superficial de la pared superior del seno cavernoso en su triángulo carotidio se continúa superiormente a la cara superior de la clinoide, si estuviese aquí, se continúa formando luego medialmente el anillo distal, que ya lo vamos a ver. Aquí podemos observar justamente el receso esfenoidal, la parte del área de las células esfenoidales, del receso esfenoidal, del seno esfenoidal lateral. Tenemos aquí parte del ligamento del anillo carotidio distal, el anillo carotidio proximal, la arteria carótida, tenemos la membrana oculocarotidia, tenemos el triángulo clinoideo, el espacio clinoideo posterior, tenemos aquí lo que corresponde a la parte de las ramas simpatéticas, que ya luego conversaremos del mismo. Acá tenemos otra foto, igualmente, con una mayor disección, en la que vemos el anillo distal, vemos el anillo proximal, y la neumatización, en este caso, de la área anterior o el espacio clinoideo anterior o precarotidia en lo que corresponde a la comunicación, como había dicho yo, con el receso del seno esfenoidal. Y observen ustedes aquí
parte también del componente venoso, lo que significa que en esta zona de aquí, que corresponde a este triángulo, esta membrana puede ser incompetente y puede en algunas ocasiones permitirnos salir, la salida de componente del componente del compartimiento venoso anterior, del compartimiento venoso anterior. Tal cual, cuando hacemos nosotros la clinoidectomía, en algunas ocasiones podemos nosotros, al retirar la punta de la clinoide, encontrar un sangrado justamente venoso que correspondería a esta zona de aquí. Y la otra zona donde puede sangrar es, o donde podría haber una comunicación con el seno cavernoso, es justamente en la parte del collar o el anillo proximal, cuando este es un poco incompetente, es decir, cuando no está firmemente rodeando a la carótida, dejando un pequeño espacio mediante el cual, a través del mismo, puede haber salida de sangre del componente intracavernoso. Aquí tenemos lo mismo, el triángulo carotidio que he comentado. Podemos nosotros ver la membrana, podemos ver, luego de disecar la membrana, podemos ver la zona en la cual justamente tiene una relación directa con el seno cavernoso. Tómese en cuenta que esto ha sido ya disecado, no es que existe una comunicación directa. Entonces, en conclusión, en esta zona de aquí, se debería de considerar que el espacio clinoideo es interdural, pero que en el espacio posterior, clinoideo posterior, la membrana profunda o la base de lo que corresponde en esta zona de la punta de la clinoide tiene una continuidad y puede ser fenestrada y comunicarse directamente con el seno cavernoso. Pero la zona como tal es interdural. Aquí hay un corte histológico, yo creo que es una de las maneras más descriptiva en la que podemos hablar justamente sobre este trabalengua de la salida del sangrado venoso en el abordaje para poder retirar la clinoide. Podemos ver en este corte claramente el anillo proximal, lo que corresponde al anillo distal. Este es el proceso clinoideo, es la carótida, y podemos ver nosotros que en la parte, esta es la pared lateral, en la parte del sangrado, o que se podría ver, mejor dicho, en la parte del componente venoso, es justamente en la zona del anillo proximal, así como también en la parte de abajo, es decir, donde, en el, lo que correspondería al triángulo carotidio, que yo le llamo, o que correspondería al espacio clinoideo posterior, a la carótida clinoidea, que correspondería a esta zona. Y aquí, de una manera más, más gráfica, podemos ver el seno cavernoso, justamente el suelo del proceso clinoideo, en la parte cercana a la punta, y podemos ver el anillo proximal y la posibilidad de salida aquí también de sangre o la comunicación con el seno cavernoso. Ese espacio clinoideo, el espacio clinoideo que nosotros lo comentamos, tiene también sus relaciones de pliegues durales. Entre ellos tenemos el ligamento falciforme, no lo vemos aquí, ya lo vamos a ver luego. El anillo carotidio proximal, que corresponde a este de aquí, que se lo puede ver claramente. Incluso aquí se puede ver algo de insuficiencia del anillo carotidio proximal en relación a la carótida, es decir, no necesariamente está rodeándolo de manera hermética a la carótida aquí, no lo rodea. La zona del defecto dural que se comunica con el seno cavernoso. Tenemos la membrana transicional pericarotidia, que sería la zona que está en relación entre ambos anillos. Tenemos la membrana dural del nervio óptico, que corresponde a esta zona de aquí. Tenemos la membrana, el ligamento petroclinoideo anterior, corresponde a este. Tenemos el ligamento interclinoideo, corresponde a este de acá. Tenemos la membrana óculo-carotidia, que corresponde a esta zona de aquí. Entonces, si vemos, hay varios pliegues durales que
en esta disección nos puede permitir evidenciar claramente el área clinoidea. Ahora, tómese en cuenta que en el caso del ligamento petroclinoideo anterior, este en un momento dado se continúa formando parte del anillo distal de la arteria carótida. Y en cambio, el ligamento interclinoideo se suele fusionar con esta membrana profunda y formar parte de lo que corresponde o extenderse luego con el anillo proximal. Aquí tenemos el caso del ligamento falciforme. Claramente se puede observar las medidas en sentido lateromedial. Tiene 7.96 milímetros, un rango de 6.58 a 9.63 milímetros. En sentido antero-posterior, tiene 2.12 milímetros con un rango de 1.42 a 2.64 milímetros. La relación con el espacio clinoideo realmente es con la parte lateral, en esta zona de aquí. Cuando nosotros hacemos el drilado, tenemos que identificar parte del ligamento falciforme y también tenemos que cortar incluso parte del ligamento falciforme, más aún todavía si queremos hacer una mayor exposición de la parte del canal óptico, sobre todo en los casos de cierto tipo de aneurisma, ¿no? Y aquí podemos ver el ligamento petroclinoideo anterior fusionar sus fibras durales en la punta de la clínica. Y luego esta es la que viene medialmente a formar parte del anillo distal cuando hacemos, que lo observamos cuando hacemos el drilado del proceso clinoideo anterior. Pared superior del seno cavernoso, el óculo motor. Aquí tenemos otra foto, una foto en la cual en cambio vemos los anillos carotidios. Vamos a ver el anillo carotidio distal, que también tiene una relación con lo que corresponde a la fusión, no solamente por la parte posterior con el ligamento petroclinoideo anterior, sino también se confunde con parte de la dura madre de la salida del canal óptico. Y podemos aquí observar claramente el anillo distal. Tenemos el anillo proximal que se continúa con el ligamento interclinoideo en esta ocasión. Vemos la parte de la vaina dural del óculo motor, es decir, la membrana óculo carotidia. La arteria oftálmica, el nervio óptico, el componente venoso anterior del seno cavernoso. Este es un diagrama justamente de los aneurismas del cavum carotidio. Aquí podemos ver esta clasificación que es interesante, que es un aneurisma del cavum carotidio respetando el anillo distal, es decir, no sobrepasa la parte del espacio clinoideo. Sobrepasa la parte del área clinoidea. Esto podemos ver aquí el aneurisma, no respetando el anillo distal e incluso se introduce dentro de lo que corresponde al seno cavernoso, es lo que le llaman aneurisma, también los aneurismas transicionales, es decir, una parte está fuera del seno cavernoso y otra parte está dentro del seno cavernoso. Y el otro que corresponde a aneurisma sino del cavum, pero con una extensión hacia arriba del cavum carotidio. La membrana transicional carotidia, es decir, esa membrana que une al anillo distal con el anillo proximal, en las disecciones de Vinco-Dolan es claramente completa, se pueden observar aquí, pero también podemos encontrar nosotros áreas incompetentes, es decir, ver como un tejido laxo, como un material, como un tejido fenestrado o no continuo entre los dos anillos. Aquí podemos ver otro caso así mismo, el anillo distal, el anillo proximal. Perdón. Lo que corresponde a la parte intracavernosa, disecado y retirando la parte del óculo motor, ¿no? El ligamento petroclinoideo anterior y el ligamento interclinoideo, que hemos comentado también,
Este es el caso del ligamento petroclino de interclinoideo, en el cual podemos ver nosotros la fusión con la parte de la membrana profunda para que luego conforme el anillo proximal. Esto corresponde a la membrana oculomotora, esto corresponde a la parte del trayecto infraclinoideo del oculomotor. Acá tenemos en cambio el ligamento petroclinoideo anteriormente comentado, ¿no? Tenemos la membrana oculocarotidia, la membrana oculocarotidia que realmente formaría parte de la misma membrana, es la continuación de la membrana profunda de la pared superior, como había comentado, es esta zona de aquí, separándola podemos ver el óculo motor con una vaina perineural, en la cual hay una diferencia entre lo que corresponde a la membrana propiamente dicha y esta vaina de acá. Vemos asimismo el espacio clinoideo. Vemos acá, en cambio, con mayor precisión lo que corresponde a la disección de la membrana y con el componente cavernoso, componente venoso anterior. Vemos el anillo proximal, el anillo distal. Hay otras estructuras que tienen relación con el espacio clinoideo. Tenemos la arteria carótida interna, instrumento clinoideo, que hemos comentado, la arteria oftálmica, el espacio venoso anterior, también comentado, el segmento infraclinoideo del tercer par craneal, ramas simpatéticas pericarotídeas y el nervio óptico. Son elementos anatómicos que tienen relación con el espacio clinoideo. Otra vez, aquí tenemos a la arteria carótida. El diámetro es de 9.5 más menos 0.85 milímetros. La altura es de 4.3 con un rango de 2.9 a 6.3 milímetros aproximadamente. Es la zona de aquí de la carótida, la que se puede observar. Igual, asimismo, el ligamento interclinoideo, el oculomotor, la vaina del nervio oculomotor, el anillo proximal. Tenemos ahora lo que corresponde a la parte de la arteria oftálmica. Puede haber un origen intracavernoso hasta un 15%. Otros autores hablan del 2%, otros hablan de hasta de un 6%. Pero a los hallazgos es de 15% aproximadamente que se puede ver en algunas ocasiones. Y tenemos el diámetro que es de 0.5 a 2.5 milímetros como rango, como diámetro, perdón. Y podemos ver nosotros aquí la relación de la arteria. Generalmente en el drilado del proceso clinoideo anterior estamos bastante distanciados, por decirlo así, del origen de la arteria oftálmica. Más bien diría yo que cuando hacemos abordajes endonasales y hacemos el drilado de esa zona, tenemos un mayor riesgo de que podamos hacer incuria de la arteria oftálmica por la ubicación generalmente que suele ser más medial que lateral el origen en la pared superior de la carótida. Aquí podemos ver la parte de la carótida, el espacio clinoideo anterior que corresponde al receso esfenoidal, el seno esfenoidal, la parte posterior. Podemos ver la arteria oftálmica en su origen, la relación con el proceso clinoideo anterior, estructura de arterias perforantes que vascularizan zona del quiasma óptico. El espacio venoso anterior, que ya hemos hablado bastante, es una disección completa de la pared superior con una conservación de la membrana profunda, todo lo que corresponde a la parte corresponde al componente venoso anterior, la membrana oculomotora, la continuidad de la membrana oculomotora con lo que corresponde a la zona triangular en la que se puede encontrar área de fenestración, como ya he comentado, que es un corte transversal que se hizo de la carótida en ese nivel, a nivel del anillo carotidio proximal, para poder tener una visión más clara de la relación entre el anillo proximal, la parte de la dura madre en la zona triangular anteriormente
anteriormente comentada y la membrana oculomotora y la entrada del oculomotor. Y por último, tenemos el segmento la parte del nervio oculomotor en la parte infraclinoidea, el proceso clinoideo anterior, el trayecto del oculomotor, la membrana oculocarotidia que se observa aquí, la disección, aquí podemos ver la membrana oculocarotidia, la separación de los nervios, la rama superior, la rama inferior del oculomotor, y separando parte de la pared lateral para poder ver la comunicación entre la zona del área clinoidea con la parte del seno cavernoso que es en esta zona. La dura madre del nervio óptico y la rama simpatética, que también sabemos que son de capital importancia con respecto a ciertos cuadros clínicos, como el caso de aneurismas intracavernosos o aneurismas en alguna zona del trayecto de la carótida, en la cual como clínica puede dar el síndrome de Horner. Este es un ejemplo de una anastomosis de la rama simpatética con el sexto par craneal en su parte de su porción horizontal del segmento intrapetroso de la arteria carótida, cuando se une en el momento en que divide ya el seno cavernoso el ligamento petrolingual, y podemos observar el trayecto intracavernoso del sexto par y vemos cómo se funciona. Y aquí, de igual forma también, en la área clinoidea, podemos ver en cambio, nosotros con relativa claridad, cómo las ramas simpatéticas o pericarotidias tienen una relación anterior, en la cara anterior, aunque en ciertas ocasiones pueden también ser evidenciadas en la cara lateral. Esto yo creo que ha sido una charla bastante corta, pero por el espacio clinoideo difícilmente podemos extender una charla grande, pero creo que es lo suficiente como para poder tener un concepto claro de todo lo que es el intrincado de la parte del espacio clinoideo. Gracias. Hola. Muchas gracias, doctor. ¿Natwe ya está allá? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor Valarezo, por la conferencia el día de hoy. La verdad es que ha sido un tema bastante complejo, por ejemplo, para los que recién estamos estudiando. Me imagino que para los neurocirujanos es algo más fácil, pero ha sido muy claro y didáctico. De parte de los asistentes, si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano o dejar preguntas aquí en el chat para que el doctor nos pueda sacar o despejar sus dudas. Lo importante, digamos, es un poco, he preferido darlo de esta forma a las charlas, aunque sean un poquito cortas, porque son segmentos demasiado importantes, con elementos anatómicos tan detallados que en una charla larga con varios temas nos podríamos entrar a confusión. Entonces, así es mejor que esta charla la demos de esa forma, descriptiva con respecto al espacio clinoideo. Hay elementos anatómicos que siempre tenemos que tomar muy en cuenta. El conocimiento anatómico de la clinoides, de las variantes anatómicas óseas, de la neumatización del proceso clinoideo anterior, la relación, porque estas neumatizaciones cuando pasan inadvertidas podemos tener fístulas de líquido cefalorraquídeo posterior a la cirugía, y es debido justamente a esta comunicación que puede existir. De igual forma también cuando uno realiza las clinoidectomías, estos pacientes posterior a la cirugía pueden presentar cierto grado de déficit temporal del nervio oculomotor. A mí personalmente me ha pasado con respecto a las clinoidectomías, aunque no en todos, pero en algunas ocasiones ha habido parálisis del oculomotor. ¿Por qué? Porque uno manipula el segmento infraclinoideo del nervio oculomotor, lo manipula, y esto hace que de una u otra forma haya alguna lesión temporal. No son definitivas, son lesiones, secuelas neurológicas muy temporales que generalmente se resuelven.
Por eso es importante tener todos estos elementos. El otro es el caso del sangrado intracavernoso, el sangrado en el momento de la clinoidectomía. Ahí ya tenemos la explicación. ¿Por qué razón hay estos sangrados cuando hacemos la clinoidectomía? Porque existen dos sitios dentro de la zona anatómica en la cual puede haber una comunicación con el seno cavernoso. La una es a nivel del anillo proximal, la cual no necesariamente está rodeando herméticamente a la carótida, y el otro es en lo que yo le llamo el espacio clinoideo posterior, que es la membrana triangular, está por detrás justamente de la carótida. Entonces, en algunas ocasiones esa membrana es tan delgada que puede fácilmente uno comunicarse con el seno cavernoso. Esa es la otra causa del sangrado cuando uno retira la punta de la clinoides prácticamente, ¿no? Pero son cosas que dentro de la traducción clínica tienen una explicación anatómica. Por eso era importante que esta charla se dé solamente de espacio clinoideo. Doctor, usted habló acerca de las variantes que se pueden encontrar en este espacio. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En su experiencia como neurocirujano, ¿qué tan frecuente ha sido encontrar estas variantes anatómicas? Bueno, las variantes anatómicas que yo personalmente he encontrado ha sido y estoy no hablando anatómicas desde el punto de vista de disección, sino quirúrgicas propiamente dicho. Neumatización, he encontrado en unas dos ocasiones. Neumatización de la clinoide. Incluso suele extenderse las neumatizaciones no solo en la base de la clinoide, sino en el cuerpo de la clinoide, antes de ir a la punta de la clinoide. He encontrado dos casos de eso, de las clinoidectomías, que más o menos es un número no tan grande, que tengo como unos 15 casos aproximadamente. He tenido uno o dos sangrados que luego de retirar la punta de la clinoide se ha presentado la salida de la presencia de sangrado. Y la parálisis del óculo motor, sí tengo yo en tres casos también reportados después de haber hecho la clinoidectomía. Es decir, si tomamos en cuenta que el número de casos de clinoidectomías extradurales que se han realizado, que yo he realizado, tampoco no es que es tan insignificante la posibilidad de encontrar esos hallazgos, esas variantes anatómicas, ni tampoco es insignificante la posibilidad de que puedan existir esos compromisos, esas complicaciones, podríamos decir, posterior a la cirugía. Gracias, doctor. De parte de los asistentes, ¿no existe alguna pregunta o alguna duda? Sí, de pronto, sí. Diga, doctor. De pronto, una cosa que es muy, que creo que hay que hacer hincapié es con la arteria oftálmica, ¿no? Aunque la arteria oftálmica no tiene una relación directa con el espacio clinoideo, hay dos detalles que hay que tomar en cuenta. Es el origen de la arteria oftálmica, que puede ser un origen intracavernoso. Ya les dije yo, las estadísticas varían mucho. Hay algunos autores que hablan solo del 2%, otros que hablan del 6% y otros hablan hasta del 15%. Y otros hasta del 15%. Ese es el un punto. Y el otro punto es que en las clinoidectomías como tal, la visualización inicial de una arteria oftálmica no se la ve. Solamente la podemos evaluar por vía extradural si hacemos la incisión del anillo distal, y ahí sí podemos tener una imagen global de toda esa zona. Sobre todo cuando hablamos de los aneurismas de las arterias oftálmicas o bien de los aneurismas del cabo. La visualización más frecuente personal que yo he tenido de la arteria oftálmica ha sido por vía endoscópica extendida, sobre todo en los casos de cráneo faringiomas, porque en el caso de los cráneo faringiomas, el abordaje que tenemos que hacer es extendido, o no solamente un transtubérculo, una extensión hacia la parte transtubercular del tubérculo celular, también tenemos que lateralizarlo, esa extensión, para tener una buena exposición de parte del nervio óptico, así como parte también del diafragma celular, el cual se lo corta. Al retraer hacia abajo la hipófisis, porque tenemos que drilar bien la silla turca para poder, el piso de la silla turca, para poder bajar la hipófisis y tener una mayor área de trabajo por vía endoscópica, que estamos hablando, por la parte supracelar, para poder llegar a estos tumores. Entonces, podemos identificar la arteria carótida, podemos identificar la arteria hipofisaria superior y podemos identificar ahí
la arteria oftálmica. Yo tengo unos videos bien bonitos, ya hemos de ver de luego en alguna charla, justamente cómo se identifica la arteria oftálmica por esta vía. Si por vía endoscópica, existe una mayor frecuencia de poder ver el origen de la arteria oftálmica y parte de la arteria oftálmica. Okay, Omar, ¿tienes preguntas? Podemos, Omar, you have any questions? We can translate. No question. Very nice micro anatomy from Dr. Alberto. Very nice presentation. Thank you very much for you. Yeah, I think for micro anatomy, I speak like Spanish, micro anatomy. Need something like stereo. See, like exoscope, you see. Or make models, big models, make small things obvious to ophthalmic, normal eyes. Like make symbols, symbol, very simple anatomy, to make a very enter the brain, our brain, very nicely. You see, like a new science, to give to a child something by symbols, like this. Because something real simple, right? Okay. Yes. Something to make big models, to see when your eyes, not forgot, to make the years, to make some many months to understand a small area, maybe 1 month or 10 days, like this. In future, this is my opinion. Thank you, Dr. Alberto, and all. Thank you, Omar. You know, Alberto, está los yo no estoy neurocirujano, pero hay neurocirujanos que especializa en esta parte del cerebro. Claro, digamos, el abordaje, la especialidad es cirugía de base de cráneo, ¿no? Y por darle un ejemplo, un neurocirujano que entró a la historia con respecto a este tipo de abordaje en la zona del área clinoidea es el caso de Pernesky. Pernesky fue justamente uno de los que comenzó a identificar los anillos carotidios. El caso de Shekhar también ya definió ahí lo que corresponde o identificó el anillo carotidio proximal. Entonces, no existe tampoco una subespecialidad dedicada solamente para esa zona, ¿no? Los neurocirujanos de base de cráneo tienen que estar familiarizados a este tipo de abordajes y a este tipo de microanatomía, obviamente. Ok. ¿Hay otra pregunta o comentario de alguien? Si no, mucho gusto, Alberto, para su tiempo en este sábado, fin de semana, su tiempo libre. Entonces, tengo un buen día y todos tengan un buen día. Y gracias, Natalie. Y muchas alguien. El otro sábado vamos a hablar del canal de Dorelos. Ok. Ok. Es fantástico. Ok, la próxima semana empezamos a las 4, ¿ok, Alberto? A las 4. Sí, yo voy a avisar antes. Ya, perfecto. Okay. Ok, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buen día. Luego. Buen día. Gracias, all.